Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saludos a toda la gente que se está empezando a conectar a través de Power Marketing. De verdad, gracias por estar aquí presentes en esta edición especial, en esta plataforma de Power Marketing, donde vamos a platicar acerca de consejos para hacer tu anuncio, tu spot, tu comercial publicitario para tu restaurante. Avísale a tu amigo que tiene un negocio, avísale a tu amigo que tiene un puesto de comida, una taquería, una pizzería, vende hot dogs, vende hamburguesas, tiene un restaurante de carnes, tiene un restaurante de mariscos, tiene un restaurante italiano. Avísale porque esto se va a poner buenísimo. Así que te digo hoy cómo vas a hacer ese spot publicitario. Yo soy Pedro Casitas, locutor y coach de puro cabrón y cabrona que quieren ser chingones de verdad. Así que, bienvenido, bienvenido. Espero que estés muy bien. Espero que estés pensando ya en cómo relanzar tu negocio a la nueva realidad, a una realidad diferente. Bien, te quiero platicar lo primero es que es un spot publicitario. Un spot publicitario es un anuncio, es un comercial hecho por un locutor con musicalización e incluso con efectos, con creatividad para lanzarlo. Imagínate, escúchame con atención. Tu spot publicitario lo puedes lanzar en radio, lo puedes lanzar también en voceo, en perifoneo, alrededor tuyo, de tu zona de influencia o más allá, lo puedes lanzar tu spot publicitario, tu anuncio comercial. Y también lo puedes enviar a través de redes sociales, a través de WhatsApp, lo puedes enviar para que más gente te conozca y te reconozca. Otra cosa que puedes hacer es ponerlo en tu punto de venta, en tu negocio, en tu restaurante, en tu puesto de comida o como tú le quieras llamar, en tu tortería, en donde vendes semitas, en donde vendes tacos. Ahí puedes poner tu anuncio publicitario. También puedes reutilizarlo haciendo un video. Puedes bajar un software de video, pones el audio que te envió tu locutor y le pones fotos y ya haces un fotovideo y lo puedes enviar también a través de Facebook, lo puedes subir a YouTube, puedes hacer infinidad de cosas con ellos. Bien, o te pido como siempre tres favores: que actives la campanita de las notificaciones, que compartas esta transmisión con tu amigo, tu amiga que quiera mejorar en lo personal y en lo profesional, porque aquí platicamos no solamente de marketing, de publicidad, sino también de desarrollo personal y desarrollo profesional en tu persona y en tu negocio. Así que bienvenido, bienvenida. Y aquí va el primer consejo, el primer dato que te quiero dar, que es que definas. Escúchame con atención, que definas a quién le vas a vender. Si tú defines a quién le vendes, estás dando un 60 o un 70% de la efectividad de tu negocio. ¿Por qué? Porque cometemos el error como negociantes, como empresarios, como comerciantes, tenemos el error de que queremos venderles a todos. Y si quieres venderles a todos, no le vas a vender a nadie. Así que especifica un nicho de mercado: mujeres, hombres. Esos son ejemplos. ¿Le vas a vender a hombres o a mujeres? ¿Le vas a vender a qué clase social? ¿A qué clase social le quieres vender? ¿Clase alta, clase media, clase baja? ¿A quiénes le vas a vender por su profesión? ¿Le vas a vender a amas de casa? ¿Le vas a vender a profesionistas? ¿Le vas a vender a gente que está en las oficinas? ¿A quién le vas a vender? Mientras más definas a quién le vas a vender, vas a tener muchas, muchas, muchas probabilidades de éxito de tu anuncio. Define a quién le vas a vender, a tu nicho de mercado. Nicho de mercado es tus prospectos. ¿De quién, de todo ese mundo que hay, a quién le vas a vender? Eso es lo especial. Los negocios de nicho de mercado, antes y después de la pandemia, van a tener muchísimo éxito y ya lo están teniendo los nichos de mercado. Te doy un ejemplo
para que lo entendamos todos lo que es un nicho de mercado. Por ejemplo, los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte son un grupo musical en México muy famoso, pero ellos lo primero que hicieron fue ubicar un nicho de mercado. Ellos, inconscientemente, como ellos eran un grupo, unas personas que se cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos, a ellos les quisieron enviar su música. Ellos fueron los primeros que empezaron a decidir, a definir que querían un público, querían ese público, el público mexicano que está en Estados Unidos. A ellos les quisieron enviar su música, que compraran su música. Obviamente, traspasó con la calidad que tienen, con la creatividad que tienen y con ese nacionalismo que tienen, traspasaron fronteras. Sí, son queridos no solamente en el norte de México, sino en todo México y también más allá de Latinoamérica. Son muy buscados en España y todos ellos. Va otro ejemplo de nicho de mercado. Siguiendo aquí en la música, permítanme salud. Otro ejemplo musical, Paquita la del Barrio. ¿Cuál es el nicho de mercado de Paquita la del Barrio? Las mujeres despechadas, las mujeres que han sufrido por un amor, ese es el público de ella, ese es el nicho de mercado de ella, de Paquita la del Barrio. Obviamente también fueron traspasando las fronteras y muchos, incluso hombres, escuchan su música. Saludos Isabel, saludos Alkei, espero poder pronunciarlo bien. Bien, eso es el nicho de mercado. Si tú defines a quién venderle, estás dando no solamente en un anuncio publicitario, sino mucho, mucho más allá. Bien, definiendo ya a quién le vas a vender, por ejemplo, si tienes una pizzería y defines que tu público es juvenil, no siempre va a ser juvenil. Puede ser que tú vendas pizzas, pero para señores casados. Puedes hacer eso. Bueno, en el caso de la pizzería juvenil, pues debes de buscar un locutor profesional que tenga un tono de voz juvenil. ¿Por qué? Porque es el mercado que quieres. Si tú eres un hospital, por decirlo así, tienes que buscar un locutor institucional, un locutor firme, un locutor que tenga una voz que se escuche mucho, muy bien. Gracias a Gustavo Calcaño por sus me gusta y sus corazoncitos, y gracias por estar aquí. Sigue a Gustavo, es profesional en campañas de marketing digital. Gracias, gracias, Gustavo. Entonces, busca un locutor profesional de acuerdo a ese tono. Si tú vendes belleza, busca una voz femenina. También aplica la voz masculina, pero queda más con una voz femenina, y así dependiendo. Si tú vendes tacos y tu público es medio bajo, busca una voz grupera, busca una voz dinámica, una voz que venda, un tono vendedor, ese tono gritado que nosotros le llamamos en locución. ¿Me sigues? Ok, bueno, seguimos, seguimos, y te digo, lo puedes promocionar. Puedes promocionar hasta tres productos. Cometemos el error de quererle meter todo a un spot publicitario, a un comercial. Le queremos meter todos nuestros productos, todos nuestros servicios. Y te recomiendo que pongas los tres productos que más vendes, o los tres productos que quieres lanzar, o la promoción que quieres lanzar. Así que no le metas tanta cantidad de productos que tú vendes. Es más, te recomiendo desde ya que disminuyas tu carta. ¿Por qué? Porque en el proceso de producción de tu comida vas a facilitarte el tiempo para ti y para tu cliente. Así que reduce desde ya tu menú. Y entonces, si nada más vendes lo que te están consumiendo, si nada más promocionas lo que te están consumiendo, vas a poder
mayor efectividad, vas a poner mayor efectividad en tu spot publicitario. Así que promociona hasta tres productos de tu menú, ¿ok? Otro error que me encuentro cuando quieren hacer spots publicitarios o escucho spots publicitarios es que no ponen los datos de contacto. No ponen en dónde están, no ponen si hay servicio a domicilio o si tienen servicio a domicilio, no ponen el teléfono, no ponen el WhatsApp. Pon nombre, dirección, teléfono, entre qué calles, si hay alguna referencia para que el locutor lo grabe y tú le mandes todos esos datos. Los datos de contacto son importantísimos. Tu Facebook es importantísimo que se lo pongas a tu anuncio publicitario. Punto número 5, hay que llamar la atención, hay que ser creativo, hay que ponerle un poquito de chispa, sobre todo al principio, hay que llamar mucho la atención. Hay un concepto en publicidad de los 70s muy antiguo que se llama AIDA, atención, interés, decisión y acción. Si eso lo lleva a tu anuncio, wow, estás explotándole la cabeza al consumidor y va a querer conocer tu negocio, va a querer llamarte, ya se lo va a quedar grabado en tu mente. Y ahora, en estos días, en el 27 de mayo de 2020, es necesario que hagas marketing, es necesario que hagas publicidad para que estés en la mente de la gente, porque cuando empiece la nueva normalidad, empiece la normalidad diferente. ¿A dónde crees que van a ir? Al lugar donde esté grabado en su mente el nombre de tu negocio, la marca de tu negocio. Así que esos son los consejos que yo te quiero dar. Va de nuez, cómo hacer el spot publicitario o los 5 consejos para hacer tu spot publicitario. 1. ¿A quién le vas a vender? 2. Utiliza un locutor profesional que utilice un tono adecuado para ese nicho de mercado. Punto número 3, promociona hasta 3 productos. Punto número 4, tus datos de contacto. ¿A dónde te voy a llamar por teléfono? Punto número 5, llamar la atención. Tienes que llamar la atención para que esté la gente contigo. Bueno, te quiero también pedir, como siempre, los favores. Activa la campanita de las notificaciones que anda por ahí. Actívala para que estés en primera fila cuando hagamos un spot publicitario, cuando hagamos un spot publicitario en vivo, cuando tengamos un comentario, un consejo como este de desarrollo personal o para hacer tu marketing y tu publicidad. ¿Ok? Comparte, pon corazoncitos y activa la campanita. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. ¡Saludos!